este es uno de los más interesantes y el que seguramente vais a acabar utilizando más. ¿Vale? Y lo podéis utilizar de tres maneras diferentes. La forma canónica, ¿vale? Esta de aquí. La forma canónica. La forma canónica se compone de tres partes. ¿Vale? Entonces, vamos a crearnos aquí, por ejemplo, un array. Fijaros en otra cosa. Estoy intentando hacer siempre que los nombres de las variables sean significativos. ¿Vale? Esto, bueno, el programa va a entender lo mismo. Si pongo aquí languagesArray, como si le pongo B o APC o lo que sea. ¿Vale? Con lo cual, a nivel de programación, tanto da para la máquina que nosotros le pongamos aquí languagesArray como foo. ¿Vale? Pero para nosotros, como programadores, es mucho más inteligible que si yo le digo aquí languagesArray, pues aquí lo que me espere, por ejemplo, sea algo tipo así, ¿vale? Un array, pues strings, donde tenemos aquí los idiomas que, por ejemplo, hablo. ¿Vale? Estos los verbales. Luego tendríamos otros tipos de lenguaje, el matemático. Otro tipo de lenguaje, el de signos no. Este me molaría aprenderlo. Pues yo qué sé, JavaScript, PHP, etcétera, ¿vale? ¿Cómo recorremos este array? ¿Vale? Los bucles sirven en muchas ocasiones para recorrer un array. ¿Por qué? Porque un array tiene una longitud determinada. ¿Vale? Lo que no podemos estar haciendo es, hostia, ahora este array, es decir, dicho de otra manera, tiene una longitud determinada, pero que a veces esta longitud es variable. No siempre LanguageArray va a tener una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A veces puede ser 3, a veces puede ser 17, a veces puede ser 2, a veces puede ser 4. ¿Vale? Entonces, la manera más elegante y más útil de poder recorrer todos estos, todo este array son con los bucles. En particular, el bucle for. ¿Vale? Y veremos que aún hay más maneras de hacerlo. ¿Vale? Por el momento empezamos con estos tres del bucle for. Como hemos dicho, la forma canónica se compone de tres partes. La primera parte un contador, una inicialización de un contador. Contador, punto y coma, ¿vale? Para separar las partes lo haremos con un punto y coma. ¿Sí? Aquí que viene la evaluación de si aún seguimos o no seguimos en el bucle, ¿vale? Es decir, que J sea, por ejemplo, menor que la longitud de languages.array. No os preocupéis por esto, ya lo veremos más adelante, que es esto del length, ¿vale? ¿Vale? Y finalmente, aquí tendría la comparación o Y finalmente, el incremento. ¿Vale? El incremento. En este caso, por ejemplo, queremos recorrerlo de uno en uno. J más más. ¿Que queremos recorrerlo de dos en dos? J igual a J más 2. Ya hemos visto que podemos hacer
las asignaciones. Como hemos visto que j más más es igual a esto, pues si lo queremos hacer de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Qué lo queremos hacer de 3 en 3? De 3 en 3. ¿Vale? Pero aquí tenemos que ser conscientes de que j, en primera iteración, valdrá 0. Porque nos lo dice aquí, la inicialización. ¿Se entiende esto? Los que ya vengáis de otro lenguaje de programación, seguramente esto ya lo habéis visto. ¿Vale? Y los que no, pues aquí tenéis las tres partes. Y entonces, el contenido del loop va dentro de unas llaves. ¿Vale? Entonces aquí, si queremos, por ejemplo, mostrar los idiomas, y ahora aquí, de nuevo, ¿cómo accedemos al elemento del array? Como eso va a ser variante, podemos hacerlo de esta manera. ¿Vale? Hemos dicho que tenemos que acceder, para acceder a los elementos de un array, ¿sí? Tenemos que acceder con las posiciones. Esas posiciones son números enteros. Nosotros aquí estamos inicializando un contador con un número entero que vale 0 y lo vamos a ir incrementando. Disculpad, esto no lo quiero hacer así, ¿eh? Ahora, antes era un ejemplo de que lo podíamos cambiar, pero lo haremos así ahora de momento. ¿Vale? Entonces, lo que tendremos en primera instancia del loop es que i valdrá 0. Independientemente de lo que haga dentro del loop, yo os cuento cómo va a funcionar. En la segunda iteración, cuando termine de hacer esto de aquí, va a evaluar, ¿vale? Perdón, aquí estoy metiéndola i y tendría que ser una j. ¿Vale? Cuando termine la ejecución del loop, es decir, cuando esté aquí en la línea 19, va a evaluar. ¿Y qué evaluará? J, 0, es decir, 0, es menor que languagesArray.length. En este caso, languagesArray.length es, que os he dicho que vale, había 9 idiomas, ¿no? 9 lenguajes. Vale, pues 0 es menor que 9. Sí, vale. Entonces, ¿qué hace? Incrementa. ¿Vale? Y al incrementar y al volver a ejecutar el loop, se va a colocar, como si dijéramos, la secuencia se va a volver a colocar aquí. Y ahora esto. ¿Y ahora cuánto vale J? Ahora J vale 1. ¿Vale? Y así de forma sucesiva con el loop. ¿Vale? ¿Se ha entendido esto? ¿Lo probamos? A ver si funciona. Entonces aquí para poder mostrar language, ¿qué tendré que hacer? Tendré que poner dólar no sé qué. Ah, que antes lo he pasado por alto esto, ¿eh? Entonces lo he pasado por alto. Esto de aquí, con el backtick, lo que estamos haciendo aquí es una cosa que se llama interpolación. ¿Vale? O template interpolation, no sé. En otras sintaxis también lo podéis ver esto. Y la forma de interpolar en otras sintaxis a veces es así, a veces es así. ¿Vale? Dependiendo del lenguaje de programación, lo vamos a hacer de una manera o de otra. ¿Vale? Pero la intención y el significado acaba siendo el mismo. Es decir, tú tienes una variable. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser, o JavaScript lo que va a hacer va a ser sustituir cuando encuentra dólar, llave, lo que sea, llave, evalúa lo que hay aquí. En este caso, language, ¿vale? Y lo cambia.
nos lo cambia y lo pone dentro del string, ese valor. ¿Vale? Ejecutamos esto. ¿Sí? Vale, lo que os decía, ¿qué pasa si queremos ir de dos en dos? Vale, pues si queremos ir de dos en dos, nos saca solamente las posiciones pares. Si queremos ir de tres en tres, ¿sí? Normalmente, ¿qué queremos hacer? Queremos recorrer todos los elementos del array. Garantizar que recorremos todos los elementos del array, pues con el más más. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Todo bien. Genial. Vale, pues esta es la forma canónica. Digo que es canónica porque al final es la compartida con otros. Sería la compartida con otros lenguajes de programación, ¿no? Que son dentro del bucle for tenemos tres segmentos. Uno, el de la inicialización del contador. Dos, la evaluación del cierto o falso, si nos quedamos dentro del loop o si nos vamos. Y tres, el incremento. ¿Vale?